Tenemos, en música tenemos a Sofi Martínez, que va a invitar a Cami Rosado. Ellas van a hacer algunas canciones. También va a estar Lucy Amer y también tiene como invitado a Diego Chavarini. Hay muestra fotográfica permanente en toda la noche de Jessica Marín. Y después tenemos invitados también al grupo teatral de San Jerónimo Norte, Salta Paredes, un grupo teatral que ya estuvo en San Carlos con muy buena repercusión. Un grupo teatral que hace teatro de improvisación, juegos de improvisación, y ellos también invitan al grupo de teatro de acá, de San Carlos, Pequeños Gigantes. Así que hay una interacción interesante. Sí. Los chicos de Salta Paredes ya tienen muchos amigos en San Carlos, ¿no? Y viceversa, digamos, así que está bueno. Así que en escena van a estar pasando durante toda la noche más de 20 artistas jóvenes de San Carlos y invitados de San Jerónimo también. Me Bien. parece una acción muy importante. Seguro. ¿Tiene costo la entrada? No, esta oportunidad es entrada gratis. Y los chicos van a estar pasando la gorra en alguna oportunidad de la noche. Hay servicio de buffet, con comidas y bebidas. Y bueno, y la noche va a estar buena, así que los Bien. esperamos. Se cambia de lugar, del lugar Sí, tradicional de las peñas sí, de sí, Tacurú, que sí. es la biblioteca. La biblioteca y Y Estía. Estía. Estía, Es sí. Estía. Sí, nos vamos, como venimos trabajando con todos estos años, ¿no? De manera itinerante, con distintas instituciones y sindicatos. Tengo que agradecer al Sindicato del Vidrio y bueno, aprovecho para agradecer a todas las otras instituciones que nos dan una mano, porque cada vez que vamos a pedir, nos tienden esa mano, que para nosotros es muy importante. Y bueno, y esta vez, ahí al ladito del terreno con el que estamos soñando, digamos, algún día poder tener la sede, ¿no? Bien. ¿Lo recaudado en este tipo de acontecimientos con el servicio buffet sirven para solventar los gastos o Sí. queda alguna monedita para mirar ese lote que es de ustedes ya a ver con qué se Y piensa? queda y no queda, no, porque nosotros también tenemos también la. Siempre, nunca dejamos de pagarle a los artistas, digamos. Entonces tenemos como esos gastos ahí fijos que están un poco elevados, digamos. Y con salir derecho ya nos alcanza, digamos, porque la función de la institución es justamente esa, aportar a la cultura de la ciudad Sí. y bueno, con eso ya alcanzaría. Sí. Y si queda algo, bueno, mejor. Y ustedes comprenden cabalmente esta historia de que el artista debe cobrar por su arte, Sí, por que es lo que supuesto. corresponde. Cualquier trabajador, Sí, a nadie se le es un pide trabajador que haga más. algo gratis. Por supuesto, no. Ahí es una manera de valorizar y de respetar un oficio que es importante como el de cualquiera. Seguro. ¿Hora de esta noche? ¿Reiteramos? 21 horas en el Voltio, no recuerdo las calles, Puttrich y 13 de Mayo. No, Weymüller y 13 de Mayo. Weymüller Me van a ir a otro y lado. 13 de mayo. Entre 13 de mayo y Moreno. Exacto. Ahí.